Familia no es un adiós, más bien un hasta siempre. Quise ver del año el fin, pero no llegué a septiembre. Un 24 de agosto me tocó pagar el costo. Nunca supe las razones, pero hubo malas acciones. Como dice una canción, quiero una escalera grande para bajar un día a la tierra y despedirme a lo grande. No quisiera verlos tristes, hagan de cuenta que existe la pequeña de la casa que todavía les sonríe. Mientras los veo en sus sueños, los espero allá en el cielo. Volveremos a encontrarnos y nuevamente abrazarlos. Quedaron cosas pendientes, siempre llévenme en su mente. Marcela, ese fue mi nombre, Mendoza, Trujillo por siempre. Muy amigable y sincera, para ella no había barreras. Un corazón amoroso, con sus sobrinos hermosos. Nobleza corre en sus venas, con intenciones muy buenas. De repente unas cervezas, por alegría o por penas. Cinco años cumplidos fue el final de mi destino. De 11 fui la menor, fue un gusto haber convivido. Cuídenme mucho a mis padres, pues lo tienen merecido. Mi viejo Manuel Mendoza y Nicolás Trujillo. En casa no hubo millones, pero la unión era fuerte. Las envidias no descansan hasta mirarte sin suerte. A todos dejo el consejo, si quieren llegar a viejos, que nadie sepa tus planes, pues se convierten en celos. En el amor jugué limpio, aunque a mi mal me jugaron. Sentí tristeza en el alma, pero ya me encuentro en calma, con la conciencia tranquila. Así me marché ese día. Saludos a mis amigas, recuerden con alegría. Hermanita, te extrañamos, sobrinos, padres y hermanos, y gracias a Dios le damos de hermano a un gran ser humano. Algún día como en la tierra, la familia estará entera,
vuela muy alto hasta el cielo y descansa en paz, Marcelo.